Hablamos con Macarena Robles, concejala delegada del Rocío. Bueno, cuéntanos sobre estas obras que comenzaron a finales de diciembre y parece que ya culminan. Buenos días, muchísimas gracias. Pues sí, es una obra que anunciamos el día 30 de diciembre concretamente, que han consistido en la regeneración de dos calles, dos arterias principales de la aldea, sobre todo una que es la calle Muñoz y Pavón, por donde tiene entrada y salida todos los vehículos que acuden a la aldea, pero también por donde tiene salida y entrada las ambulancias como vehículos de emergencia, y para nosotros eso es una prioridad. Por tanto, veíamos que la calle Muñoz y Pavón estaba presentando muchas deficiencias, muchos problemas cuando se produce la lluvia, y hemos intentado pues mejorarla en la medida de lo posible a través de un proyecto técnico donde los técnicos han realizado diferentes estudios con diferentes materiales. Ya hemos visto que se han empleado varias técnicas en esta calle que no han funcionado debido al gran rodaje que tiene la misma, y por tanto los técnicos pues nos aconsejaban realizar este sistema que consiste en un cajeado de acera a acera de la calle, como bien expliqué en aquel día 30. Ese cajeado, donde se ha vertido una primera capa de zahorra todo en uno, es un material que compacta y que a la vez hace el sistema de drenaje, y a continuación lleva un material reciclado que se llama arena de trome, y por último una última capa que se le ha dado, como siempre, no podía ser de otra manera, de arena del Rocío. Ya esto lo expliqué el día 30, pero para tranquilidad de los vecinos, la calle, habéis podido ver las imágenes, cómo ha quedado. Esperemos que funcione el sistema como ha venido funcionando en otras calles del Rocío, que hemos empleado material reciclado y la verdad que nos está funcionando. Y bueno, desde el equipo de gobierno pues vamos a poner todo nuestro empeño en que las calles del Rocío pues se mantengan en perfecto estado para el funcionamiento diario de los vecinos de la aldea, y por tanto, y por, pues no puede ser de otra manera, de todos aquellos visitantes que acuden de forma multitudinaria al Rocío. La calle Baltasar III, que tenemos aquí a mi espalda, que va a finalizar, está terminando ya, este le ha aportado el material de arena de trome, que es la que están ahora mismo extendiendo, y está a punto de finalizar. Se ha levantado con georradar, se ha levantado pues un levantamiento topográfico para ver las cotas de las calles, que es muy importante. Me decían los técnicos que era muy importante que la cota para desaguar hacia la marisma, que es el curso natural de las aguas, y que no se produjeran esas acumulaciones de agua y produjeran esos charcos grandes en la calle. Por tanto, la calle Baltasar III también la hemos arreglado, está terminando, finaliza en un par de días, y por tanto en un par de días podemos ver cómo las calles del Rocío vuelven a su estado original y con un acondicionamiento de la misma. Esta calle, a diferencia de Muñoz y Pavón, donde hemos empleado mayor esfuerzo y evidentemente el presupuesto ha sido mayor que la de Baltasar III, por la importancia que he dicho del alto número de coches que circulan por la misma, esta se le ha abierto un cajeado igualmente, donde lleva una base de material reciclado, una segunda base de este material reciclado, pero de un granulo menor, que es la arena de trome, y ya al final, para finalizar el trabajo, pues se le incorpora aquella arena del Rocío que ha sido retirada y que la tenemos almacenada en la parte trasera del ayuntamiento para que la idiosincrasia del Rocío no se pierda, porque evidentemente para el equipo de gobierno y yo como concejala del Rocío y persona que vive en el Rocío, lo más importante es que el Rocío se mantenga con su idiosincrasia, pero también es más importante para mí que los vecinos puedan tener todos los cubiertos, todos sus derechos, como cualquier ciudadano de otro lugar. Y por tanto, el funcionamiento en la aldea es muy complicado en el invierno, porque al llover se produce en calle con muchos charcos y con agujeros, que es lo natural del Rocío, y la gente que vivimos aquí pues estamos acostumbrados, pero el equipo de gobierno lo que quiere hacer es más fácil el día a día de estos vecinos, y por ello pues estamos actuando en zonas puntuales y ya llevamos muchas calles arregladas y están funcionando. Ejemplo de ello es la calle San Lucas, que ahora mismo está funcionando, Muñoz y Pavón, esperemos que funcione. Y desde aquí pues un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que el Ayuntamiento de Almonte va a emplear las técnicas que sean aconsejadas por los técnicos, y si la calle Muñoz y Pavón no funcionara este sistema, pues haríamos otro proyecto, los técnicos estudiarían otra opción para evitar ese perjuicio que se ocasiona por la
lluvias en la misma calle. Así que, como siempre hago, convoco a los medios al inicio de la obra y ahora que ya estamos terminando, para que los vecinos se mantengan informados de todo.